Mentre a la parròquia del Sant Joan se celebra l'últim dia de la novena de la Mare de Déu del Castell, ací al carrer la banda i la gent estan ja preparats per a la processó de la Puja, la processó que tanca les festes majors de Cullera. Quan acabi la novena es traurà la imatge en processó pels carrers del centre fins a les revoltes i es pujarà cap al santuari del castell. Una vegada arriba allí la Mare de Déu, se celebra el tradicional besamans i en acabar la imatge s'entronitza al seu camarí on estarà fins a les festes de 2016. Sí que fa, clar que fa pesar. Si n'hi ha gent per portar-la, doncs no, perquè se releme, mos relevem i podem portar-la, doncs, bé. Home, normalment el dia de la puja és un dia que la gent, així baix, participa prou, però que és pujar la Mare de Déu no és tan participatiu com pot ser un altre event. Però bueno, el que compta és que pugem a la Mare de Déu dalt, que és on ha d'estar. Què pot fer qualsevol persona que vulgui unir-se a vosaltres i bueno, participar, si no en guany, pues ja l'altre any. Home, no fa falta que estigués en l'associació de portadors, perquè l'associació de portadors es va fer per això mateix, perquè quan faltarà gent per portar l'anda, igual el dia de la puja, aquí el dia de Sant Vicent, pues estem nosaltres per apoyar i que l'anda, clar, tinga gent per que siguis cavant el seu recorregut. Thank you.
procesiones son iguales, ¿no? Y además una procesión como esta es una, poder tocar es una auténtica maravilla. Y la verdad es que, bueno, pues el repertorio que hacemos es un, desde que he llegado desde hace un año hemos cambiado, ¿no? Un poco el repertorio. Y bueno, y es más, por decirlo así, más banda sonora de procesión, ¿no? Porque no es una procesión de Viernes Santo, ¿no? No es una procesión triste, ¿no? Es una procesión alegre. Entonces, pues lo que buscamos son eso, un repertorio en el cual se puede estimular todos los, todas las sonoridades de la banda y todo lo que suena a la banda, ¿no? Y la verdad es que son obras realmente magníficas que seguro que todo el público y, por supuesto, la banda va a disfrutar. Hoy no tanto, pero sí que es verdad que el día del certamen y al día de San Vicente, la verdad es que son 48 horas sin parar, ¿no? Y la verdad es muy motivante porque todo, cada acto que ves es más importante para ti, pero sí que es verdad que son un poco cansadas. Yo lo digo, lo hablo con muchos músicos, ¿no? Que sí que nos gustaría posiblemente que estuvieran más repartidas a lo largo de la semana que duran las fiestas, porque sí que es verdad que tenemos dos días realmente a 100% de horario. Y luego, pues hasta el domingo este, pues paramos bastante, pero bueno, la verdad es que, como te decía antes, es un lujo poder participar en todo ello. Como diga Agostín, cuando
Hosti, quan tu mos digues. Hosti, quan tu mos digues, eh? Quan tu mos digues, l'alçaré. Pues quan tu digues, l'alçaré. A ver, a ver, amor! A ver! Santuari de gom a gom, amb el tradicional besamans a la imatge de la patrona, abans de ser entronitzada al seu camerí, acaben aquestes festes majors de 2015.